Raquel Vigorra manda amoroso mensaje a Daniel Bisogno por su salud. En las últimas horas, Daniel Bisogno fue tema de conversación debido a su estado de salud. El conductor de Aventaneando fue intervenido quirúrgicamente por problemas en la vesícula, pero se habló de que estuvo unos momentos en terapia intensiva. Respecto al tema, Raquel Vigorra, ex amiga de Bisogno, sorpresivamente le mandó un mensaje a través de la prensa, deseando su pronta recuperación. Estuve viendo las redes y bueno, le deseo pronta recuperación. La verdad es que al final del día y haya pasado lo que haya pasado, en su momento nos unió una relación de cariño, de amistad, y para él y para su familia siempre les voy a desear lo mejor, más que tiene una niña pequeña y todo. Una cosa es lo que pasó y otra es no desearle el bien, dijo en su participación en los Elliot Awards 2023. Finalmente, Vigorra indicó, deseo que se recupere, que salga adelante en su salud y que pueda regresar a trabajar. Si es cierto que está en el hospital o no, que pueda salir con bien. Recordemos que Bisogno aclaró en sus redes sociales lo que le pasó. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Le suplico no inventar más patrañas, los quiero, comentó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.